de que podrían formar de una red delincuencial, formar parte Ricardo Anaya, Luis Videgaray, el que fuera aprendiz de canciller y secretario también de Hacienda con Peña Nieto, y el propio Peña Nieto. Yo te pregunto, mi querido César, ¿qué papel, en dónde queda la fiscalía en investigaciones sobre esta presunta red criminal? Y te digo porque tenemos un año con Lozoya rascándose los tanates en su casa, valiendo madre, y tenemos a personas señaladas como el saco de pus, Javier Lozano, como Roberto Gil Suart, en esta red de sobornos para la ley, para las reformas energéticas, y ahora se señala también la posibilidad de que sea directamente el expresidente Luis Videgaray. Pero, y entonces dice uno, ¿por qué caminan las cosas tan lentas? ¿Qué papel juega la fiscalía o qué papel jugará en este momento histórico? ¿Podemos aspirar a justicia en nuestro país cuando estamos con todo este ruido? Mi querido Vicente, yo le decía a la gente que siempre se tiene que buscar la justicia sobre la legalidad y desafortunadamente siento que le dan demasiadas vueltas. A ver, trajimos a Lozoya porque en teoría Lozoya era la llave para poder ir contra toda esta bola de corruptos y red de corrupciones. Se supone que Anaya nos daría los elementos, las pruebas, los documentos, las situaciones, los videos, porque así fue como él negoció, si me explico, el poder venir al país y no llegar detenido como tendría que haberlo estado, buscó un criterio de oportunidad, negoció un criterio de oportunidad. Ok, aquí sí valdría la pena exigirle al fiscal general de la República el por qué no vemos los resultados inmediatos que nosotros esperábamos tenían que haber pasado. ¿Por qué? Porque yo puedo entender la situación de que existe el COVID, yo puedo entender muchas cuestiones. Pero, ¿por qué si la Fiscalía General de la República fue tan rápida para hacer una investigación ipso facto del caso del general Cienfuegos, en donde se dio cuenta que no existían elementos, ¿no? Porque era una burla lo que habían mandado en los Estados Unidos, y por qué no hemos podido armar un expediente en contra de estos actores políticos que nada más de entrada con los dichos y lo que ofreció para ser testigo colaborador el buen Lozoya, pues ya tendríamos elementos para que por lo menos hubiera algunos citatorios, aunque sea para ir a declarar, y no que forzosamente estuviéramos ya vinculando. Pero parecería que cuando no hay interés, pues obvia y simple y sencillamente, pues no vemos los resultados que todos los mexicanos pues nos encantaría ver, ¿no? Que sería por lo menos ver a algunas de estas personas ya vinculados al proceso o por lo menos citados para ver si hacen lo mismo que Ricardo Anaya, ¿no? Irse al extranjero y que no los veamos por un buen rato, salir a llorar como magdalenas y después quererse victimizar. Y eso desafortunadamente creo que sí es una pifia y yo lo comentaba el otro día. Para mí el fiscal general de la República era mi gallo para que fuera secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue fiscal general de la República, creo que es un cargo al que todo abogado aspiramos, es un gran sueño, es la culminación de su carrera y creo que desafortunadamente le ha estado faltando mucho como fiscal general y una carrera brillante que pudo él haber tenido como abogado litigante y como funcionario público se va a ver opaca por esta forma de trabajar de la Fiscalía General de la República. Ah, que la canción, pues qué duro lo que dice César Gutiérrez Priego. Mi querido Ramiro, Marco Levario Turcot, el director de la revista Etcétera, este defensor también de los malandros, dice: arrecia la presión de las redes oficialistas contra críticos del gobierno. Sergio Sarmiento, un liberal a toda prueba, un pensamiento activo, siempre tiene toda mi solidaridad, cariño y admiración. Quien se mete con uno, se mete con todos. Pues ¿qué dijo? Un pensamiento activo siempre, pues como que se le detuvo un poco el pinche pensamiento para sacar una encuesta como esta que sacó hace horas. ¿Está AMLO detrás del intento por encarcelar a Ricardo Anaya? Sí, no, no sabemos. En lugar de investigar a este cabrón, saca una encuesta. Eso es chingar la madre. Ahora resulta que con esta red de la que le pregunto a César Gutiérrez Priego, mañana saldrá con otra encuesta que diga: ¿está Andrés Manuel López Obrador detrás del intento por encarcelar a Ricardo Anaya, a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray? No mames. ¿Y estos personajes son los encumbrados, los que siguen acaparando los espacios en los grandes medios de México? No mames.
Espérate, espérate, espérate. Deja acomodarme. Mató AMLO al mar muerto, pintó AMLO el mar rojo. Ese es uno de los misterios del tercer milenio. No mames, o sea, no mames, o sea, es culpable López Obrador del coronavirus. ¿Es culpable López Obrador de las almorranas de Sergio Sarmiento? No lo sabemos. Haremos una encuesta. ¿Es culpable López Obrador de las almorranas de Sergio Sarmiento? Sí, no, no sabes. No mames, encuestas pedorras. O sea, Sergio Sarmiento, acuérdense, señores, les voy a refrescar la memoria. En uno de esos pinches programas seniles, claustrofóbicos y medio extraños que hacen Telerisa o TV Apesta, decía él que esas bolsas de los sobornos para los diputados que aprobaban la reforma energética eran para la nómina. ¿Cómo chingados vas a tomar en serio a alguien como Sergio Sarmiento, pues? Sí, me acuerdo de eso. Sí, me acuerdo de eso. Y menos al Marquito Levario, compadre, no, hombre, o sea, entiendo que usted quiera patrocinar su revista de acuerdo a las donaciones, pero parece que las donaciones no están llegando, compadre, pues no sé qué estará pasando. Si ya Ricardo Alemán está pidiendo, por favor, que le donen a tu revista, pues eso también es el beso a la muerte, cabrón. Que Ricardo Alemán me diga, vamos patrocinando el canal del Ramiro, me pego un balazo, cabrón, no chingues. Por favor. No, está cabrón esto, ¿eh? Es Y los que ridículo. se vienen, y los que se vienen, ¿eh? Porque si prospera esto que conocemos, señalamientos contra Javier Lozano, por ejemplo, que aparece con los Ferriz, que aparece con Alarraqui, que aparece aquí, Yacuyaya, es el chile de todos los moles, pues. Me quiero imaginar que, nada más imagínense, me quiero imaginar pues el ruido, el desmadre que harán los medios en los que colabora el saco de pus en caso pues de, o Roberto Gil Suart, o cómo interfiere en las coberturas con su opinión por los problemas de sus amigos, que son muchos, del saco de pus, querido Ramiro. No, pues es que bueno, también al Javier Lozano hay que recordar que junto con Salinas son los padres de la desigualdad moderna. Para la gente que no sabe, este cuate Javier Lozano fue instrumental para la implementación del outsourcing. O sea, que una generación de mexicanos que no tienen vacaciones, que no tienen prestaciones, que firman su renuncia antes de firmar contrato. Todos a Javier Lozano, ese cabrón que se pasea en el Zócalo diciendo que López Obrador es lo peor de lo peor, pues hay que decirle básicamente pues que él es el padre de esta desigualdad, que se han desplomado los salarios, de que haya un cuate, el rey del outsourcing también, por cierto, que está prófugo. ¿Sabes qué estoy pensando, Vicente? Que a lo mejor Anaya puede ser agregado cultural en Israel, como Tomás Cerón y Andrés Römer, ¿no? Pueden ser también agregados culturales allá. El enlace empresarial, Ramiro. Se la succionó Ramiro con esa propuesta, César. El problema es que se alcanzó, o sea, lo peor de todo. Porque yo No, me andan parece que el intento vale la pena, pero que se haya alcanzado desescalada. andan desatados, perdonen ustedes. Perdonen ustedes y cuiden a los niños. Cuiden a Oye, los pero a ver, niños. Vicente, me queda claro que ese es el problema que tiene Ramiro, que es lo que le estoy diciendo. A ver, tienes que entender, porque sabes que tenemos un proyecto nuevo en el cual tú el jueves vas a estar con nosotros, si Dios nos da vida. Y que, pues ya lo que le digo, oye, es que esto de ser youtuber como que está complicado. ¿Te acuerdas que ya nos habías preguntado alguna vez tú qué pensaba yo de que me dijeran ser youtuber y que yo te decía que yo no me consideraba un youtuber? Hoy te puedo decir que sí, ya me considero un youtuber y que eso es gracias a las participaciones que hemos tenido. Pero ahora me queda claro, el problema es que Ramiro no permite que personas como este tal Alemán nos recomienden en las redes sociales, cabrón, y por eso la gente no va a ver nuestro programa. O sea, tú eres el culpable, Ramiro. Híjole, no, pues está cabrón. Imagínate que Ricardo Alemán te dé promoción. Oye, por cierto, ya está funcionando entre Chairos y Fifís. ¿En dónde, a qué hora
Ta madre, hasta a mí se me había olvidado ya, cabrón. Yo ya había hecho planes para irme al Caguama Challenge el jueves. Pero bueno, hacemos el Caguama Challenge en vivo y en directo. Como debe de ser, pero a ver, mi querido Ramiro, la intención es que se transmita de forma simultánea por los dos canales. Por el canal de Ramiro Atondo, el cual la gente, por favor, váyanse a suscribir. Y desde mi canal, y obviamente la hacemos compartida, tratamos de tener interacción para con las personas. Es un proyecto que tenemos por ahí que, como le decía, teníamos que hacer algo en esta vida y creo que ¿y si se comparten todo? Sí, tan es así que por eso va a ir a apuntar el bisonte serrano o algo así. Lo vamos a compartir ahí en cuanto a las transmisiones. ¿O a qué te referías, mi querido Che? No, sí, a eso, a eso, a eso, a eso. A eso, a eso. Ah, sí, ándale, Vicente, ándale, ándale. Mira, mira. Bueno, oigan, eso parece más una dona de chocolate que un corazón peñanetista, pero bueno, ahí la llevo, ahí la llevo. Oigan, a ver.